Happy Father's Day. Wow, thank you very much. ¿Dónde dejaron el queso? Allá está, mira, Sebastián, lo va a agarrar el gato. Lo va a llenar de cosas. Something that I like or what? ¿Vas a querer más, Karina? ¿Ah? No, que sobre para mañana. Oh. Unos calcetines, ¿qué son? ¡Pull it out! ¡Open it! Oh, una camisa como la que les pedí. Thank you very much. Oh, ¡open it! All the way! I hope it fits him. I think they're too big, actually. ¿Es del, de México? ¡Órale! A ver si me queda, mija, ¿qué es? ¿Qué medida XL, es? XL. ¿Large? Extra large. Extra large, entonces, pero sí. Me va a quedar, que no, es que ya estoy flaco, me va a quedar bien. Es lo que le estaba diciendo, que la vieja de las frutas ya fue a platicar conmigo y dice que qué amigo. A ver, enséñamela, enséñamela. México, de female, mira, ¿por qué es pink? It's not female. That's 2021. Okay, go look more. There's more in there. There's more in there. Este es como lo que yo quería porque no da calor con estas garras. Okay. Agarra la otra. Oh, ¿a poco las dos, mija? Ábrela. Oh, my God. Esta sí está más bonita. ¡Wow! ¡Wow! Return the other one. ¿De quién es? ¿Qué? Well, ¿who is it? I don't know. ¿América? ¿Dónde dice? Oh, my God. ¿Dónde dice? Nunca, yo nunca me... Nomás tenía una camisa fea que compré y no la tiré hasta que se rompió. A ver, ¿qué dice? Pues América. AT&T. Y el logo que me va a hacer Ivonne, aquí se lo voy a poner. Look, it's Nike. It's oh, nothing. Nike. It's not cheap. It's Nike. Look, Nike and Adidas. Oh, the other ones Adidas? Yeah, the other ones Adidas. Asociación de idiotas dispuestos a superar. ¿A poco sí? Dice esos, le tapamos los... ¡No es cierto! ¡Oh, my God! ¿Por qué dices eso? Porque llegó un día el muchacho y ayudante del repartidor de la cerveza que tenía una camisa de Adidas. ¿Qué? Last thing. Y el hermano de mi papá le dijo... ¿Qué es esto? Le dijo, ¿sabes qué quiere decir ahí? No. Asociación de idiotas dispuestos a superarse. Yo creo que en ese momento arrancarle el anuncio. Ah. Y luego después yo me compré un suéter. Pues ahí en México le dicen que un suéter era un pants y una suera. Y yo andaba, no lo puedo sacar. Yo andaba bien tranquila con mi ropa y luego un muchacho de los que llegaban a la tienda. ¿Lo puedo me romper dijo, o no? Güera, no. Eso es de ahí de los chips, ¿verdad? Como si hubiera ido a la pulga. Yeah. Y luego pues él traía, andaba bien acá, bien tranquila. No tienes tus lentes. Con unos calcetines de Adidas. Oh, le dije, ay, ¿y sabes qué que esos calcetines lo que quiere decir esas letras? Ay, ya. Asociación de idiotas dispuestos a superarse. Bien, avergonzado. You could read it. Pues si te dicen eso en la pulga, tú les dices, mi hijo, mis hijos niños me lo compraron. Y luego ya el muchacho cuando se vino para acá para Estados Unidos. Pues nomás los demás regresaron y él no regresó, pero uno de ellos me dijo, güera, me mandó, pues el muchacho, me mandó a que te dijera que él ya no compra de esa ropa que pura de marca. Esa es de marca. Pues sí, pero él... Estúpido. Pero es que mi tío, él es hermano de mi papá, distorsionó las cosas. Can you pues read that? Do you understand Karina it? Saldana y... Who else? Sebastian. Who else? And that's it. Okay.
Happy Father's Day. Igual, no. Thank you. Yeah, look up here and say that. Thank you very much. And, you guys surprised me with that. That's what you wanted, right? Hopefully they fit you. That's what, hopefully they fit. I told them, I don't think they're going to fit him. They're probably too big.